We'll be right back.
Hay otra cosa más que quiero decirle rápidamente. En Mateo 7, ahora lo voy a mencionar y ya lo explicaré en el próximo, que esto se ha alargado muchísimo. Pero Mateo 7, perdón, Hebreos 7, a ver, Hebreos 7, fíjense ustedes la importancia del libro de Hebreos, porque es el único libro que nos va a decir esto. Vuelvo a lo mismo, señores. El único libro que dice esto es el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Va a hablar de dos cosas. Va a hablar de la salvación, va a hablar de la función sacerdotal de Jesús. Vamos a ver cómo lo hace. Y como ustedes, ya les dije al principio que ustedes conocen todo esto, yo estoy hablando a personas que conocen el texto griego, la lectura de la Biblia, no vamos a... Estoy hablando de personas que quieren saber cosas precisas. Vamos entonces de cabeza a entrar en el versículo 24. Más este, es decir, Jesús. Estoy en Hebreos 7, el versículo 24. Y hablando de Jesús, dice, más este, Jesús, por cuanto permanece para siempre como hombre, tiene un sacerdocio inmutable. Por cierto, los ángeles no pueden ser sacerdotes. A ver, señores. Imagínense un arcángel de sacerdote. Es de risa, me perdonen, pero es de risa. Un arcángel allá arriba, a la diestra del Padre, de sacerdote, mediando. Dice, más este, por cuanto permanece para siempre como hombre, claro, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no permanecían para siempre porque morían, porque eran personas, eran mortales, que es lo que ha dicho en los versículos anteriores. Repito, más este, por cuanto permanece para siempre, Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es el único lugar de todo el Nuevo Testamento donde aparece ese vocablo. El único lugar. No hay otro. Bueno, tienen que irse al griego clásico. Del tiempo de Jesús, claro, allí se hablaba griego clásico, el koiné, se lo pronuncio así porque ustedes lo conocen así, en clase no, en clase lo tienen que entonces, tienen que irse al griego clásico, a lo mejor Plutarco, ¿no? Lo usa ese mismo vocablo, inmutable, sacerdocio inmutable, puede usarse con trasfondo jurídico, un carácter jurídico, si legal, para términos legales o hablando de una conversación o en algo que está relacionado con lo legal, ¿no? El código civil o las leyes civiles, ¿no? Ese término. Yo prefiero la palabra, lo buscan en el diccionario, ¿eh? Y si no, piden ayuda a algún estudiante o algún profesional. Plutarco creo que lo usa así, como se usa aquí. Sí. Es inalienable, inalienable. Es decir, que el sacerdocio de Jesús es inmutable, es decir, inalienable. ¿Qué significa eso? Pues eso es, significa que ese sacerdocio le pertenece a él, o la función, el oficio de sacerdote, o sea, lo que se hace, las diferentes actividades que se hacen en ese oficio, le son propias a él, le pertenecen a él solo, y solo a él, a más nadie, por derecho propio. Por derecho propio, y se está hablando del sacerdocio, ¿eh? De ese oficio mediador, porque eso es lo que significa esa palabra, ¿no? Sacerdote, pues, mediador, el puente, ¿no? Puente entre Dios y los hombres. Un sacerdote es un puente entre Dios y los hombres, un mediador, un intercesor, porque ambos vocablos se utilizan para Jesús en el capítulo 7. Que los católicos se han inventado que una cosa es mediar y otra cosa es interceder. Claro, para poder salirle al paso a una herejía, mejor dicho, una herejía, pero algo que se dogmatizó en la historia, que es en los corredentores. Pero ese no es nuestro tema aquí ahora. Pero este vocablo
esto que se dice aquí sirve para derribar eso de entrada de manera rotunda. No existen corredentores. Bueno, pero sigo en el tema de Jesús. Esa palabra inalienable es que algo que posee esa persona le es propio, le es inmutable, le es, se puede traducir por perpetuo. No, perdón, no perpetuo, no. Ese es el otro vocablo que está ahí, sí. El otro vocablo que está ahí, sí. Y ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Bueno, ¿qué significa eso? Implica eso, intransferible. Un sacerdocio intransferible. Pero la palabra intransferible no abarcaría todo lo que sí abarca la semántica general del vocablo inmutable o inalienable, ¿no? Eso de intransferible sería una de las cosas que implica el hecho de ser inalienable. Y es, eso mismo va contra es esto que nació en, por primera vez también en el siglo XIX. Si es un sacerdocio inmutable, inalienable, es un sacerdocio ya. Bueno, el mismo versículo lo dice, aunque ahora no lo esté leyendo. Ya lo leeré otra vez. Aquí no hemos hecho otra cosa más que leer la Biblia. Ahora, que siempre lo hacemos en la aplicación, pero ahora lo hemos hecho aquí. Entonces, va contra esto de la expiación incompleta. Que si entra en el lugar santísimo, pero entra en el santo santísimo, sale, va a terminar la expiación, viene. Eso que es. Pero esto va contra todo eso. Va contra todo eso, nosotros, no solo contra el arcángel Miguel. Que por cierto, que es que para estar a la diestra del Padre necesita deidad. No hay ángel que tenga deidad. Como dije antes, Satanás quiso, sin tener deidad, quiso estar ahí al nivel de la deidad. Quiso poner su trono al lado e intervenir en los asuntos divinos. Bueno, parece mentira, ¿no? Sí, pero eso lo hacemos todos. El cainismo eclesial abunda. El cainismo eclesial todavía está presente desde que Caín cometió aquel grave error. Por temas de adoración. Sí, señor, por temas de adoración. Entonces, ese término va contra eso de una expiación incompleta, que ya lo estaremos viendo también, y el juicio ese preadvenimiento antes de su venida, una expiación que se completa después en 1844, y todo esto va contra eso, por lo cual puede salvar también perpetuamente. Número uno, salvar como sacerdote. Aquí hay otra idea, a los que por él se acercan a Dios. Número dos, no puede salvar a todo el mundo, es a una clase de creyentes a los que salvan, a los que, por cierto, que el libro de Hebreos es condicional. Yo lo llamo un libro condicional. Desde el principio empieza diciendo sí esto, sí lo otro, con tal de esto. Está en el capítulo 4, 5, bueno, en el mismo 3, en el 4, en el 5, en el 6, hablando precisamente de los que una vez recayeron también. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí se utiliza el vocablo interceder, señores. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo. Sí, pero ese vocablo santo no es el santo, el vocablo que por lo general conocemos que se usa. Es un vocablo, otro vocablo, distinto. Ocio de Córdoba. Bueno, porque, por lo cual también puede salvar perpetuamente. Vamos a ver esa palabrita. Completamente, bueno, ya se los dije, es salvar completamente, es la misma idea que está en Filipenses 2, trabajar, ese vocablo trabajar, es hacer algo completo, hacer completo algo, un trabajo completo. Este vocablo, perpetuamente, tampoco está en el Nuevo Testamento, es el único sitio, es el único lugar donde lo encontramos. Bueno, pues se van a Plutarco también. Pueden averiguar bien en algún
Este término griego, porque no está en el Nuevo Testamento, es el único sitio donde se usa perpetuamente. Es salvar completamente, es decir, bueno, es que la frase está hecha, ¿no? Perpetuar la especie. Es decir, bueno, me valgo de eso. Sí, perpetuar es una frase hecha, conocida en muchos países, no sé si todos, pero existe en otros idiomas también, ¿eh? La especie hay que perpetuarla. ¿Qué quiere decir eso? Hay que extenderla. Esa es la idea de este vocablo. Y está acompañada de un complemento directo. Esto es un verbo que Esto es tiene un un verbo complemento, directo. directo. ¿Qué o qué cosa se, bueno, sí, qué o qué cosa se perpetúa? Es un verbo transitivo y significa eso, prolongar algo. Eso lo vimos en primera de Pedro, entre los versículos 5 al 7 al 8, cuando dice para alcanzar salvación, cuando aquello se puso en el 2018, 19, se hizo ese estudio para ustedes y para otros. Algunos lo agradecieron, porque se fueron al griego y vieron que es verdad, que está, eso está allí así. Dice que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar salvación. Allí está esa misma idea también, para alcanzar, para la salvación, porque ese vocablo en el griego no está, pero hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Es decir, la salvación, bueno, es que el versículo que continúa lo dice, la salvación que está preparada para ustedes en aquel día. Claro, pero has de alcanzarla. Tú la tienes, pero has de alcanzarla. Y aquí está diciéndose con ese vocablo lo mismo. Dice, lo leo, lo releo otra vez. Puede también salvar perpetuamente. Es decir, salvar perpetuamente, alcanzar. Te ayuda a alcanzar lo que tienes, la salvación que tienes, a conservarla y alcanzarla, a hacer que algo dure, perpetuar la raza. Eso. Y está referida a creyentes. Sí, pero hay una condición que también aparece en el resto del Nuevo Testamento. A los que. A los que. Una condición. Dice, a los que por él, por Jesús, se acercan a Dios. Tiempo presente. Esto está en un presente continuo, todo esto. Está en un presente continuo. Claro que en castellano, a veces, en inglés Bueno, a a veces veces no se ve. Pero si te metes en el griego, cuando pasas muchos años familiarizado con el idioma griego, lo ves. Se está diciendo que todos los días tengo que hacer esto. A los que se acercan, se están acercando permanentemente a Dios a través de Cristo. Es una mediación permanente, una mediación, intercesión continua. Pero no me quites hebreos, porque entonces no tengo con qué decirlo, sino lo invento. O encuentro una palabrita buscando por aquí, por allá, en el resto de que se puede, del Nuevo Testamento, pero es que aquí está muy claro. Esto lo está diciendo de una manera única, como no está dicho en otras partes. Bueno, aunque esto de la no, no, bueno, como está dicho aquí, no. Te dice que es mediador, pero aquí te está diciendo que es una mediación continua para completar la salvación. Completar en el sentido de guardarte de que no caigas de ese llamado y esa elección. ¿Sí? Segunda de Pedro. Ese es un libro que empezó a ser conocido en el siglo I. Llegó al siglo IV, V, metieron, lo dejaron en el canon, no lo metieron, lo dejaron. Y continuó hasta el siglo XVI, donde le dijeron, usted para atrás, hasta ahora que también están haciendo lo mismo. Por cierto, tengo que decir algo aquí, ya que estamos en hebreo. En Hebreo 6:7. Está, yo lo dije en el otro lo dije. Está ahí, ¿no? Bueno, pero termino esta idea primero. Entonces, eso se está diciendo aquí. A los que se están acercando permanente y continuamente al Padre a través de Cristo. Y con una oración bíblica, ¿eh? No sirve cualquier oración. Ahí está la Trinidad. Aquí está la Trinidad.
No se menciona al Espíritu Santo porque no sale, no se habla de él en ningún momento, pero esto mismo es lo que está en Juan 10, creo, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, cuando dice, Jesús dice, dos son los que dan testimonio, el Padre y yo. Está en Juan 10, léanlo, pero no se está hablando del Espíritu Santo. Más tarde se va a hablar, se va a incluir, el mismo Señor lo va a hacer, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero allí, en su discusión con los judíos, no mete al Espíritu Santo, porque el tema en ese momento es el Padre y el Hijo. Abraham, el Padre, Dios Padre y el Hijo. Y él dice, dos dan testimonio, el Padre y el Hijo. No soy yo solo, ni vengo por mi propia cuenta. Entonces está diciendo que puede salvar. ¿Por qué? Nos puede salvar porque podemos caer. Esa doctrina del siglo XVI que nace de esa manera, negando libros importantes, muy importantes como Hebreos, Segunda de Pedro, Apocalipsis, donde aparece el Señor transfigurado de una manera bárbara, pies de bronce, ojos como llama de fuego, en juicio a las siete iglesias, no les puede gustar, ¿cómo les va a gustar? Pero haber negado el nivel de inspiración de esos libros, su importancia doctrinal y teológica para formular la doctrina, haberlos postergado, pero haber creado una doctrina que es la que nos viene hasta hoy. Porque claro, en la Biblia tú ahora la puedes imprimir como quieras, sí, pero la doctrina quedó. La doctrina que niega el decálogo, la doctrina que niega los preceptos, está dicho por Jesús en Mateo 5, 6, 7. La doctrina que habla sobre la necesidad de todos esos preceptos para guardar la salvación que se recibió gratuitamente por gracia, esa doctrina nació allí y ha llegado hasta hoy, haciendo mucho daño, engañando a todo el que no averigüe la verdad, diciéndoles que ya están predestinados, copiando a Agustín de Hipona maniqueo. Un grave error de Agustín, ¿no? Empezó muy bien, pasó muy bien, escribió muchísimo, empezó muy bien, dijo cosas importantes, pero la presión, como la presión, sí, de este, ¿no? Que casó a Felipe, ese, el magnánimo, creo que es magnánimo, magnánimo. Sí, mucho cacareo y mira. Entonces, eso es lo que se dice. Aquí, por último, sí, es curioso esto, ¿no? Saldrá, no lo han subido, ¿no? Bueno, lo adelanto aquí, no pasa nada. Cuando el señor Lutero, Calvino y toda esta gente, ¿no? El grupo ese, se acercaron, bueno, el señor Martín, porque fue él, está escrito eso. Así que aquí no, hay que hablar con propiedad. El señor Martín vio Hebreos 6, 4, bueno, lo que está en los documentos, ¿no? Ya sabemos que hay muchas leyendas, pero claro, no van a crear de esto una leyenda, ¿verdad? Esto es real, porque se perjudicaría. Él vio eso, ¿cómo lo interpretó? ¿Cómo interpretó el Señor? ¿Cómo se interpretó allí? Hebreos 6, 4. Es imposible que los que una vez recayeron, etcétera. ¿Cómo lo interpreta? Dijeron lo que dicen todos estos, que se han pasado 100 años, 100, 200 años diciendo esto. No, esos son los borrachos. No, esos son los del trago, dice uno por ahí. Que lo dice de una manera que nos parece muy gracioso, ¿no? Y no lo es. Ese es el papá que no era salvo, la mamá, el tío. Esos son los visitantes, decía el otro, ¿no? Dice, y el otro dijo, el primo dice, el Señor al que peca se lo lleva. No habría iglesia. No habría iglesia. Lutero no dijo nada de eso. Lo que él dijo es lo que está escrito. Dice, ese versículo le quita toda esperanza de salvación a un cristiano que peca. Esa es la verdad. Por lo tanto, yo no acepto eso, porque no encuentro eso en Pablo.
Le digo, ¿qué dices? Que no encuentras eso en Pablo. Pero sí, tendrías que quitar Primera de Corintios capítulo 3, el maestro que entró quemándose y el otro que fue destruido. Tendrías que quitar Primera de Corintios 15, la fe vana. Tendrías que quitar Mateo 5, 6, 7, que tú solo aplicaste a la sociedad y resulta que es para la iglesia. Tendrías que quitar también Segunda de Timoteo completo. Tienes que quitar Segunda de Timoteo completo, porque dice eso mismo que está en Hebreos 6. Tienes que quitar, no te gusta Segunda de Pedro, tienes que quitar cosas de Primera de Pedro, como ese versículo que mencioné antes. Tienes que quitarlo. Por supuesto, ya quitaste los demás también que dicen lo mismo, ¿no? Quitaste Segunda de Pedro, quitaste Apocalipsis, porque Apocalipsis todo es al que venciere, al que venciere. Lo borro del libro de la vida, lo borro. Este señor de allá, de habla inglesa, dice, ahí no dice eso que dice. Y le creen. Bueno, hay intereses económicos escondidos ahí y cosas. No es mi tema. Yo me guío por la Biblia y lo que nos interesa. Lo demás, se hacen responsables todos ustedes por seguir a quienes no tenían que seguir. A nosotros no nos pueden seguir tampoco porque yo no doy ni mi iglesia, ni mi denominación. El que quiera ver alguna otra cosa lo tiene en el currículum ahí. Nada. Cada quien, nosotros tenemos que decirles la verdad y ustedes corregir. Entonces, el señor Lutero no dijo nada de eso. Eso lo han dicho ahora. Y esa es la razón por la que él contrapuso, ¿no? Encontró un choque entre Romanos 3:28 y Hebreos, bueno, entre no, Romanos 3 y otros capítulos, sí, no solo Romanos 3, pero es lo más conocido y lo que dijo. Y habló también de otros. Pero ese es el versículo reina, ¿no? Y choca con Hebreos 6, bueno, es que no solo choca con Hebreos 6, 4, sino con Hebreos 2, Hebreos 10 y 12. Entonces, eso fue, ellos reconocieron que eso le quitaba la esperanza. Pero ¿qué pasa? Que no sabía hacer exégesis. No que no haya visto los versículos y haya dicho algo de este versículo, del otro, del otro, del otro, sino que no supo poner las piezas del puzzle. ¿Por qué? Porque ya tenía una inclinación psicópata muy fuerte que iba contra la ley, el decálogo, y no lo supo esconder. Se le salía. Peca fuerte. Y otras cosas. Yo simplemente a la vida personal no me voy a referir. Los excesos, vaya, ya sabe. Cada quien que vea, estudie y averigüe. Pero eso te dice el problema que había. No soportaba eso. No soportaba el decálogo de la ley. Que no hubiera pasado nada. Si él hizo algo mal, que pida perdón al Señor, que lo restituya y ejerza un sacerdocio correcto. Sin bigamia, sí. Sin bigamia. Y otras cosas, otras cosas. Entonces, bueno, así que él lo reconoció. Por eso negó todo. Y esa es la doctrina que todos, casi todos tienen. Y el que se ponga o ponga eso, ya le dirán de todo. Ya nos dicen desde hace mucho tiempo, nos dicen de todo. Porque claro, usted se ha guiado por los libros, la ilustración, una serie de libros y libros y libros de una denominación. No el texto obligado. Usted decidió eso. Ahora sabe mucho, mucho, mucho de eso, tiene muchos años con eso comprometido y a ver cómo lo desmonta. Hay alguno que lo hace, pero eso cuesta. Te das una paliza haciendo eso, pero esa es la grandeza de un hombre de Dios y una mujer de Dios. Yo termino diciendo, a ver, hermano, lo de siempre, lo que vengo diciendo hace muchos años. ¿Usted ve esta Biblia? Biblia de estudio mundo hispano, bueno, es Casiodoro de Reina, Casiodoro de Reina, mejor dicho, Reina Valera, del 60, que ya saben cómo está, pues compre la Ilíada, porque si usted está leyendo otra cosa, usted no está leyendo la palabra inspirada de Dios. Yo
le recomiendo que lea cualquier otra versión, la de 1909. Y si lee usted esta, compárela, vaya comparándola con 1909, o 1862, 65, o 1602, para que vea las diferencias que hay. Porque hay cosas, como ya expliqué en el vídeo, que las han cambiado a propósito. Bueno, a propósito. Las han cambiado, están cambiadas por... Bueno, sí, alguien las cambió a propósito. No le gustaba el vocablo mandamiento, lo borró y puso otra cosa. No, una vulga tan. Textus, receptus es la palabra inspirada de Dios. Que esa gente lleva 4 o 5 siglos analizando ese texto. Hoy en día, Robertson fue el último, me pareció. Completamente puro. 99% la palabra de Dios. Y allí está. Entonces, lea la Biblia. Esta. Si usted no lee Reina Valera o King James, que no esté adulterada. Actualizada sí, pero adulterada no. Claro. Léala y créala. Créala. Tal cual está. No le haga caso a la interpretación de su denominación, de su pastor, su obispo, su cura, su diácono, su maestro, el monaguillo, ¿no? El estudiante del seminario bautista, presbiteriano, mormón, testigo de Jehová, adventista. No le haga caso. Hágale caso a esto. Si coinciden, pues muy bien. Léala para que no tenga problemas en aquel día. No se piense usted que el Señor lo traga todo. Está en este mismo libro que Él no traga todo. Que el Señor lo bendiga.